Hola, hola Astrid. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, ¿viste? Bien, mire aquí. Ya listos para empezar. Ha podido ingresar a la plataforma y todo, Astrid. Ya hice todos los ejercicios de la sesión 1. Ah, ok, perfecto, Los excelente. cuatro. Son los que el que si no entendí son como los foros. En que Ah. aparece el video de la clase y hay como un foro. Y no entendí. Tuve. Sí, esos son más que todo por práctica extra. Si usted quiere, los hace y si no, no hay problema. Ahí, lo recomendable es hacerlo, ¿verdad? Porque siempre ayudan un poco a la cuestión de practicar la parte oral. Siempre ayudan a hacer los foros. Esa es nada más la recomendación, pero si usted no lo quiere hacer, no hay ningún problema. En algunos Ah, casos, okay, está bien. en algunos casos creo que tiene que ocupar la aplicación Bucarú, ¿verdad? Creo que ahí le dan las indicaciones Sí, para. es la que solicito. Pero sí, eso no le suma ni le resta nada. Ahí no se preocupe. Ah, okay. Sí, pero ya los ejercicios de la semana ya están hechos. Ah, va, perfecto. Gracias por avisar. Hola, Carlos, bienvenido. Carlos Lemus. Buenas noches, teacher. Hola, hola, buenas noches. Hola, Claudia Lisset, también bienvenida. Gracias. Hello. Hola, Diana, bienvenida. Hola, buenas noches. Hello. Hola Denis, bienvenido. Hello. Hola Claudia, bienvenida. Hola. Hello. Claudia Alfaro y tengo Claudia González. Hola Adriana, bienvenida. Adriana Marroquín, ¿verdad? Buenas noches. Hello, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Ya dentro de poquito iniciamos. Vamos a ver mientras llegan nuestros compañeros. No sé si alguien ha tenido problemas o alguien tuvo problemas con los ejercicios de ayer. Lo podemos revisar ahorita, antes de la clase. Y tuve, Hola. yo tuve un problema Ajá. que Hola, Ana María. Hola, muy buenas noches. Hello, good evening. Night, hello. Creo que ya perdí lo que quería preguntar. Pero era sobre un ejercicio, me imagino. No. Sí, Ah, ok. era sobre un ejercicio.
Pero no se acuerda qué número era, si era 1.10, 1.13, o primero, segundo y tercero, cuarto de la plataforma, de la sección 1. No, Hola, Malia, bienvenida. Búsquelo, igual tenemos un poco de tiempo todavía. Dígame, Denis. buenas noches. Hola. Sí, yo tuve un problema al principio con el IBIS en una pregunta que se relacionaba con qué era lo que estaba sobre algo. Y decía que era el teléfono. Y yo ponía IBIS, pero me parecía que era malo. Ah, esa ya sería en la sección 2. Me imagino. Ajá, quiero ver. Buenas noches. Hello, good evening. Hola, Cindy. Buenas noches. Es la 3.4. 3.4. Ah, ok. Va, permítame. Ahorita lo Buenas vemos. Noches. Hello, good evening. Nada más de un momentito, mientras me carga acá esto. Y en el caso suyo, Denis, no se acuerda exactamente qué sección era. Para ubicarlo más rápido. Ahorita la... Vale. Mientras tanto, veo el 3.4. Ah, ok. Ahí tenemos respuestas cortas. Sí, en ese caso, tenemos varios casos también en el que solo ponemos am, is or are, o también ponemos el sujeto con el verbo. ¿En cuál específicamente he tenido problemas? ¿O es en todas? Sí, en todas. Sí, va. Ahí en ese caso, bueno, tal vez con la explicación de ahora de las preguntas, tal vez se le hace un poco más fácil la parte de la respuesta, porque sí tiene que ver un poco con lo que vamos a ver ahora, lo de las respuestas cortas y también con las preguntas, que veo que también algunos casos acá son con preguntas. Entonces, si quiere, esperemos ahora la clase de las preguntas para ver si con eso logra solventar esa parte, porque sí veo que acá en algunas tenemos que poner solo am, is or are, y en otros casos tenemos que poner el verbo con... Perdón, el sujeto con el verbo. Entonces, todo va a depender de la estructura de la pregunta. Y también de lo que tengamos en la respuesta. Pero sí, más adelante vamos a ver eso. Así que ahí más adelante lo repasamos, que no se preocupen. Gracias. Robin, dígame. La 2.4 está bien. ¿2.4? Sí. Ah, en la que es de escribir. Sí, sí. Ah, va. En ese caso, si se fija, cada una de esas preguntas es ya sea what's this or what are these. Entonces, ahí tiene que fijarse si la pregunta es singular o plural, ¿verdad? De hecho, eso también lo vamos a ver el día de ahora. Vamos a ver cómo realizamos esas preguntas. Y creo que también con esa parte puede hacer que sea más fácil para usted identificar la respuesta, porque acá lo que tenemos que considerar es así como están las preguntas anteriores. Si se fija, los dos tipos de preguntas que tenemos es ya sea what's this o what are these. Entonces, una de esas preguntas es la que tiene que ir nada más ahí. Usted va a escribir únicamente lo que haga falta y sin el signo de pregunta. Ajá. Porque el signo de pregunta ya no, sí. ya no lo da el ejercicio. Sí, encontré la respuesta correcta, pero mi pregunta era de cuándo vamos a usar el is, this y el is, porque por is, it. Ah, ok, perfecto, excelente pregunta. Eso igual también lo vamos a ver ahora, ok. Así que espero que con esa, con la explicación de ahora se le lo tenga más claro. Ok, entonces vamos a ver.
Bienvenidos a los que se están incorporando. Nada más déjame ver acá con las personas. Claudia Lisette, Amalia, Astrid, Carlos, Cindy, Carlos Antonio, Carlos González, bienvenido. Bienvenido. Carlos Rubén, también bienvenido. Good evening, teacher. Hello, good evening. Edith, también bienvenida. Claudia Rebeca, bienvenida. Ariel, bienvenido, Ariel. César, hello, bienvenido. César Montano. Y Delmi Marisela, bienvenida. Ok, excelente. Así que bienvenidos nuevamente a todos. Ok, el día de ahora vamos Hola, a seguir. Teacher, yo también. Ah, hello, Adriana Michelle, perdón, pensé que ella la había marcado. Thank you. Ok, bienvenida. Ok, vamos a seguir practicando lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Ok, recuerde que ayer vimos el simple present, ¿verdad? Lo vimos de manera affirmative y negative. Ahora vamos a ver las preguntas y probablemente eso les ayude para varias de las secciones que tenemos que se avecinan. Ok, let's see. Antes de eso, vamos a hacer un pequeño repaso, así a ver si nos acordamos de los elementos principales de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Primero, le voy a decir un sujeto y usted me dice cuál es el verbo correcto para ese sujeto, ¿ok? Por ejemplo, he, ¿cuál es el verbo para he? Is. Is. Ajá, is. Excellent, ¿verdad? Luego tenemos we. We. Are. Ajá, excellent. I. Am. Uh-huh. I am. Excellent. She. Is. Uh-huh. She is. You. Are. You are. Excellent. It. Is. It is. Y finalmente, they. Are. Excellent. Are. Okay. They are. All right. Nice. Ahora, también decíamos que tenemos cuatro complementos para estas palabras, ¿ok? Mejor dicho, para esa estructura del verbo to be, tenemos cuatro complementos. ¿Cuál era uno de esos complementos que vimos? Names. Names, es decir, que podemos poner un nombre, ¿verdad? Podemos poner un nombre de una persona, así como Dennis, Claudia, Ariel, Cindy, Carlos, ¿ok? Podemos poner cualquier nombre. Por ahí me decían place, que podría ser cualquiera de los lugares, ¿verdad? Normalmente decimos in o at. Ayer más o menos estuvimos viendo la diferencia, pero para que sea más fácil por ahorita, vamos a ponerle in, ¿ok? Ya más adelante vamos a ver las diferentes posiciones que tenemos, ¿ok? ¿Cuál era otro? Number three. Professions. Professions, ajá. Podríamos tener teacher, student, doctor, ¿verdad? Tenemos varias profesiones ahí que podemos complementarlas con esa estructura. Y finalmente. Place. Ajá, ya teníamos places. Adjetivos. Adjetivos, ajá. Adjetives, excelente, ok. Adjetives. En ese caso utilizamos adjetives para describir la personalidad o también los utilizamos para describir la apariencia física de una persona, ok. Así que esos son los complementos que vimos ayer. Y los verbos que vimos ayer, ¿ok? Así que déjenme ver acá. All right. Bueno, esto es lo que vamos a hacer el día de ahora. Ya al día de ayer terminamos con la sección número 1. Así que ahora iniciamos con la sección número 2. En esta sección número 2 tenemos nuevamente 4 ejercicios, los cuales son los que vamos a tratar de cubrir empezando ahora y la próxima semana, ¿ok? Así que por acá, eso es parte de lo que vimos ayer. Vimos el verb to be, lo vimos de manera afirmativa y parte negativa, ¿ok? Para negativa, recuerde que utilizábamos el not, ¿verdad? Utilizábamos el not y siempre va después del verbo, ¿ok? Siempre va después del verbo. Así que ahí tenemos esas respuestas, ¿ok? O ese complemento. También hablábamos de las contractions, ¿ok? Que sería la forma contractada del verbo, ¿ok? Decíamos que lo podemos contractar con un sujeto, ¿verdad? I'm, his, she's, it's, your, their, we're, ¿ok? Ahí teníamos la pronunciación. El día de ahora vamos a empezar con las questions, ¿ok? Por ahí me preguntaba alguien sobre las questions.
Esta parte de questions la vamos a ver ahora y la vamos a volver a ver en la sección número 3. ¿Okay? Así que vamos a tener bastante práctica para las questions. Ahora, si se fija, para las questions tenemos también una... tenemos una estructura. En este caso, si se fijan, el verbo to be va al inicio, ¿ok? El sujeto va después y de último va el complement, ¿ok? El complement en este caso, si se fija, es la misma posición que tenían las oraciones, ¿verdad? Al final, la única diferencia es que en este caso utilizamos un signo de pregunta. Vamos a empezar con I. ¿Cuál era el verbo para I, me decían? Am, ¿verdad? Am, ajá. Entonces pongo am al inicio, luego pongo el sujeto, perdón. Tengo I y luego pongo un complemento. En este caso le voy a poner am I a doctor. Ok, y luego tengo el signo de pregunta. Un detalle muy importante del inglés es que nosotros utilizamos solamente el último signo de pregunta. En inglés no existe el signo de pregunta al inicio. Tampoco los signos de admiración al inicio, ¿ok? Cuando hablamos de comillas, sí, ahí sí existen ambos, pero en este caso el signo de pregunta, no, ¿ok? Solo utilizamos el del final, ¿ok? Así que cuando es una pregunta, que no se nos olvide, ¿verdad? Que no se nos olvide. Ya vamos a ver las respuestas, ¿ok? Ya vamos a ver las respuestas. Luego tenemos is. Recuerde que tenemos diferentes verbos para is. Perdón, tenemos diferentes sujetos, ¿verdad? Le voy a pedir a alguien que me diga un sujeto de is para hacer la pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver, Carlos González. Dígame un sujeto para is. He. He, ok, he. Y le voy a pedir a alguien más que me dé un complemento. Recuerde que tenemos 4 complementos diferentes. Is he. Is he. Vamos a ver, Alexander Núñez. Is he. Dígame un complemento. Quiero ver, ¿cómo cuál sería? Is he a carpenter? Creo que así okay. Se dice, ¿verdad? Ajá, carpenter, ajá, un carpintero, excelente, ok. Is he a carpenter? Ok, recuerde que tenemos 4 tipos de complementos, ¿verdad? Que puede ser un nombre, puede ser una profesión, así como la que usted me acaba de decir, puede ser un lugar o puede ser un adjetivo, ¿verdad? Así que ahí tenemos el otro ejemplo. Obviamente también lo podemos hacer con she, con it, ok. Aquí nada más por cuestiones de tiempo, lo vamos a hacer únicamente con ese. Y finalmente tengo el verbo are. Vamos a ver, quiero que me diga un sujeto con are. Ana María, dígame un sujeto con are. Podría ser, you are my family. No, solo el sujeto. Family. Que sea con R. Acuérdense que tenemos 3. Ajá. A ver. Tenemos 3 sujetos con R. Ajá. A ver. They. Ajá. Tenemos they, que sería 1. Ajá. ¿Cuál sería otro? Is. No, is es el verbo. Ajá. Is es el verbo. Ajá. El you. Ajá. You. Y el they, ¿verdad? Ajá. Tenemos esos 3. You, we, and they. Entonces, Ana, dígame uno para completar la pregunta. Uno de esos 3. You. Ok. Are you. Y finalmente, thank you, un complemento. Vamos a ver. Carlos Lemos, dígame un complemento para are you. Are you sick, enfermo? Ajá, sick, que sería un adjetivo. Ajá, are you sick? ¿Estás enfermo? Ok, perfect. Entonces, si se fijan, esa sería la manera en la que construimos una pregunta. Ok, nada más para que lo compare con una oración, voy a poner la oración arriba. I am a doctor. Ok, esa sería la oración. Pero luego, la pregunta sería... Am I a doctor? Ok. Am I a doctor? La oración siguiente sería he is a carpenter. Ok.
utilizando la estructura que vimos anteriormente, ¿verdad? Y en este caso, tomando en cuenta la estructura, sería is he a carpenter, ¿ok? Y finalmente tenemos you are sick. Y la pregunta sería are you sick, ¿ok? Entonces ahí estamos respetando todos los elementos que tenemos en esa estructura, ¿ok? Acuérdense que hoy estamos practicando las preguntas, ¿verdad? Estamos practicando las preguntas, así que así es como escribimos una pregunta. Esa sería la parte de la pregunta. ¿Y cómo le conocemos ese tipo de preguntas? Le conocemos como yes, no questions, ¿ok? Yes, no questions. ¿Por qué? Porque se le conoce como preguntas de sí o no. Porque la respuesta que vamos a brindar es solamente sí o no, ¿ok? Ahora vamos a ver la parte de las respuestas. Veamos fijamente este ejemplo, ¿ok? Si se fija, tengo el verbo is. Tengo el verbo is. Luego tengo el sujeto he. Y tengo un complemento, que en este caso sería una profesión, ¿verdad? Para responder de manera afirmativa, tengo que utilizar el mismo sujeto de la pregunta, ¿ok? Punto número uno. Voy a utilizar el mismo sujeto de la pregunta. Punto número dos. Tengo que también utilizar el mismo verbo de la pregunta, ¿ok? Y con eso ya completé una respuesta corta. Ahora, usted me dirá, teacher, entonces no puedo responder solo con yes o solamente con no. Sí se puede, pero normalmente se responde con una respuesta corta, ¿ok? O sea, decir yes or no es súper corto, es bien cortante hasta cierto punto, ¿ok? Entonces ya a utilizar la estructura correcta, eso nos va a ayudar, ¿ok? Primero a decir las cosas de manera correcta y también nos va a ayudar en los ejercicios que tenemos en plataforma, ¿ok? Ahora, en el caso de la negativa, en vez de poner yes, pongo no, luego pongo el mismo sujeto, el mismo verbo y cuando vimos la parte negativa, se acuerda que utilizamos not, ¿verdad? Entonces, en este caso, el complemento o lo que me haría falta para complementar la respuesta negativa sería el not, ¿ok? Entonces, si se fija, lo que utilice en la pregunta me ayuda para la respuesta, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo por acá. Is Vanessa in her house? ¿Está Vanessa en su casa? Is Vanessa in her house? Vamos a ver, ¿cómo creen que sería la respuesta afirmativa? Yes. She is. Yes, she is. Excelente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no utilizamos Vanessa? Ah, porque acuérdense que ya dijimos Vanessa en la pregunta, así que no es necesario que volvamos a decir Vanessa en la respuesta. Para eso tenemos los sujetos que vimos ayer, ¿ok? Para sustituir a todos esos nombres. Ahora, siguiendo el mismo ejemplo anterior, ¿cómo sería la negativa? No. No, she's not. Ajá. No, she's not. ¿Ok? Estoy siguiendo la misma estructura, nada más que acoplándome al sujeto y al verbo que estoy utilizando en esta pregunta, ¿verdad? Porque cada pregunta va a tener su propia estructura, su propio sujeto, su propio verbo. Así que tengo que fijarme en la pregunta para poder escribir la respuesta corta perfecta. ¿Ok? Vamos con la otra. Are we in class? Vamos a ver, le voy a preguntar a alguien acá que me diga la manera afirmativa. Teacher. Dígame. Teacher, una pregunta. Uh-huh. Estoy viendo aquí y me acordé de una cosa que es, bueno, que se hacía en la escuela. Uh-huh. Pero verdad que para hacer más corta la respuesta, ¿verdad que se pueden utilizar los apóstrofes, verdad? Sí, también se puede, pero únicamente se puede en la negativa. En afirmativa no se puede. Porque el otro no se puede decir, digamos, cuando es en la negativa se puede decir no, she isn't. Algo así, ajá, she isn't. De hecho, esa es la otra parte que les iba a enseñar. Primero quería sacar todas las respuestas. No problem. Let's see. Vamos a ver, ¿cómo sería Amalia? ¿Cómo cree que sería la respuesta afirmativa, Amalia? Are we in a class? Yes. Uh-huh. Yes, we are. Excellent. Yes, uh-huh. Yes, we are. En ese caso, ¿verdad? Estoy tomando en cuenta el verbo que tiene la pregunta, no el verbo que yo crea que es el mejor, ¿verdad? No.
sino que el verbo de la pregunta. Y tiene sentido porque acordémonos que para we utilizamos are, ¿verdad? No utilizo ni am ni is. Así que ahí tenemos que fijarnos en la pregunta para que podamos poner la respuesta correcta. ¿Cómo sería la negativa? Vamos a ver. Delmi Marisela, ¿cómo cree que sería la respuesta negativa? Sería no, we are not. Uh-huh. Thank you. No, we are not. Ok, excelente. Entonces, de igual manera, estamos respetando el sujeto y el verbo de la pregunta. Y finalmente tenemos estas preguntas que a mí me gusta llamar las preguntas personales. ¿Por qué? Porque cuando tengamos preguntas con you, así como en ese caso, dependiendo del contexto, ¿ok? En algunos casos sí se responde con you. Sin embargo, la mayoría de veces esa es una pregunta personal, porque yo se la hago a usted y usted me responde desde su punto de vista, ¿ok? Entonces, si la pregunta es con you y con are, no significa que va a responder así. Porque si yo le digo a usted, hey, are you a doctor? ¿Es usted un doctor? Usted me dice, no, teacher. No, yo no, ¿verdad? No, yo no. O sí, yo soy, ¿verdad? Entonces, en ese caso, como ahí decía una compañera, utilizamos yes, I am, ¿ok? Porque la oración me está pidiendo una, o mejor dicho, la pregunta me está pidiendo una respuesta personal, ¿ok? Voy a poner así para que se note que es una I, que no es un 1. Ok. Yes, I am. Ajá. Yes, I am. Y en caso contrario, para no, ¿cuál era la negativa para I am? Ajá. Era. I am not. Ajá. I am not, ¿verdad? I am not. Así que ahí tengo la siguiente respuesta. Ok. Excelente. Entonces, así es como respondemos una pregunta de sí o no. ¿Ok? Entonces, las que escribimos anteriormente también las podemos responder, ¿ok? Utilizando la misma estructura, ¿verdad? Nada más tenemos que fijarnos en el sujeto y en el verbo que estamos utilizando para que hagamos la respuesta correctamente. Ahora, me preguntaba alguien por ahí, teacher, ¿puedo contractar? ¿Puedo decirlo más rápido? Sí. Únicamente las negativas. Las afirmativas no las podemos contractar de momento, ¿ok? Sí hay un momento en el que las podemos contractar, pero eso va a ser un tema más adelante, así que no los quiero confundir, especialmente a los que es primera vez que ven ese tema. Imagino que iban procesando poco a poco, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner en mute por cualquier interferencia por ahí. Ok, entonces vamos a ver la segunda opción que tenemos para contractar la parte negativa, ¿ok? Que de hecho la negativa tiene bastante versatilidad. La primera es que pongamos contractado el sujeto con el verbo. Así que podría ser así. No, he's not. ¿Ok? No, he's not. ¿Ok? En caso es con he, ¿verdad? En este caso, como es con she, no, she's not. ¿Ok? No, she's not. En el caso de we are not, no, we are not. ¿Ok? No, we're not. Y finalmente, la de I am, no, I'm not. ¿Ok? No, I'm not. ¿Ok? Entonces ya con eso, tenemos una segunda manera en la que podemos responder. Hay una tercera, por ahí ya más o menos me la estaban diciendo. Sin embargo, prefiero no mencionarles esa todavía porque hasta en la sección 3 se ve un ejercicio donde solo le va a aceptar respuestas ya sea de estas dos, ¿ok? No le va a aceptar la tercera que podamos ver, que hasta cierto punto es un poco más fácil y un poco más rápido de decirlo. Pero para que no se me vayan confundiendo ahí con los temas, lo voy a dejar hasta acá, hasta esa segunda manera, ¿no? Que tenemos una tercera, ¿ok? En la que combinamos el verbo con el not, ¿ok? Hay una tercera, no se la voy a decir todavía, si usted ya la sabe, pues qué bueno, ¿verdad? Pero para no confundirnos en el ejercicio, más adelante, como en el 3, voy a evitar decirles esa parte por ahorita, ¿ok? Pero más adelante se las digo. Dígame, Claudia. Solo se pueden contractar en las negativas. Así es, se puede contractar en las negativas. Ajá. En las afirmativas no podemos hacer eso. Ajá. Pero dijo que por el momento, ¿verdad? Luego quizás nos va a enseñar. Así es. Ajá. Por el momento no. Ajá. Por el momento no. Sure. Dígame. Tengo una pregunta. Ajá. El I am not
se puede contratar de la tercera forma. No podemos contactarlo. Ajá. Sí, en ese caso es la única que no podemos contactar. Podemos contactar el IS con el NAT y el R con el NAT, pero el AM con el NAT no. Ajá. Ajá. Ya eso se queda solo con esos dos, pero las demás sí se puede. Ajá. Las demás sí se puede. Ok, entonces ahí tenemos esas. Allá no se puede contactar, teacher. O sea, así sí. Ajá, así sí, pero la tercera forma que les quedó pendiente, la tercera forma no se puede. Ajá. Perdón, ahí no me quedé, ¿cómo en la tercera forma, teacher? No se las he enseñado todavía, más adelante la vamos a ver. Ahí como en la sección 4, bueno, creo que la vamos a ver, la tercera forma. Gracias. Ok, no problem. Ok, entonces ahorita para practicar con R, necesito que me escriba tres preguntas, ok. Las preguntas van a ser con are you, ok. Are you? Recuerde que el complemento usted lo pone, ¿verdad? Puede ser un nombre, puede ser un place, puede ser un adjective, puede ser una profession, ¿ok? Tres preguntas con are you. Uh-huh. Tres preguntas con are you. Y vamos a practicar ahorita responder yes I am o no I am not, ¿ok? Así de simple. Are you? Tres preguntas. Con tres complementos diferentes, ¿verdad? Are you? Are you? Ok. Entonces, ahorita rápidamente voy a elegir una persona y esa persona me va a responder dos preguntas que yo tengo ya preparadas por acá. Ok. Únicamente la respuesta va a ser yes I am o no I am not, ok, cualquiera de las dos, ¿verdad? Así de simple. Vamos a ver, César. Are you in your house, César? Yes I am. Ok, question number two. Are you a doctor? No, I'm not. Ok, excellent. Ahora César, usted le va a hacer dos preguntas a cualquiera de sus compañeros. Usted decide quién. Adriana Guardado. Uh-huh. Are you a student? Adriana. Creo que es Adriana Guadalupe. No, casi no se ve. Ajá, Adriana Guadalupe. Guadalupe. Ajá. Are you a student, Adriana? Yes, I am. Ajá. Uh-huh. Number two. Are you in the library? Uh-huh. Are you in the library, en la biblioteca? No, I am not. Ajá, uh-huh. No, I am not. Excellent. Sí, ¿verdad? Ajá, uh-huh. Excelente. Uh-huh. Vamos a ver, Adriana, dos preguntas para cualquiera de sus compañeros. Ok. Diana Elizabeth. Ok. Diana Elizabeth. Ajá. Question number one. You are a mechanic. Are you a mechanic? Ajá. No, I'm not. Excellent. Ajá. No, I'm not. Number two. Ay, no sé. Are you a doctor? No, I'm not. Okay, excellent. Vamos a ver, Diana, two questions. Carlos Rubén Meléndez, me parece, que es el apellido. Sí, ajá. Are you a police officer? No, I am not. Mm-hmm. Number two. Are you in the park? No, I am not. Excellent. Carlos, next one. Claudia Beatriz.
Claudia Beatriz. Ajá. Are you a scientist? Are you a scientist? ¿Un científico? No, I am not. Uh-huh. No, I am not. Uh-huh. Are you happy? Yes, I am. Excellent. Uh-huh. Thank you. Vamos a hacer, Claudia, dos preguntas para alguien más. Delmi Maricela, creo. Delmi, let's see, Delmi Maricela, ajá. Are you a teacher? No, I am not. Excellent. Uh-huh. Are you a student? Yes, I am. Excellent, thank you. Vamos a ver, Delmi, next. César Montano. Uh-huh. César, number one. Are you an engineer? Are you an engineer? I'm not. Uh-huh. Are you a student? Are you a student? Yes, I am. Excellent, okay. Yes, I am. Perfect, okay. Nice. Entonces, ahí es como tenemos varias preguntas, ¿verdad? Más adelante vamos a seguir haciendo preguntas, siempre utilizando is o utilizando are. Así que no se preocupe. Ahorita nada más estamos viendo lo facilito para que sepamos qué hacer en la siguiente parte, ¿ok? All right. La primera pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. ¿Qué tienen en su mochila? ¿Ok? What's in your bag? ¿Qué tienen en su mochila o qué tienen en su cartera? O que tienen su bolso, ¿ok? Voy a escuchar acá atentamente, me lo puede decir en inglés o en español, y yo voy anotando acá, tratemos de que sea lo más común, ¿ok? No saquemos un, no sé, algo súper rebuscado, ¿verdad? Sino que sea vocabulario fácil, y si se lo puede en inglés, mucho mejor, pero si no, dígamelo en español, ¿ok? Pero imaginémonos, ¿qué es lo que normalmente nosotros andamos en nuestra mochila, o cartera, o bolso, ¿ok? Escucho sus opiniones. Dinner. Pencil. Dinner. Is. Pencil. Dinero book. Sería money. Ajá. Money. Book. Book. Keys. No. Ah, llaves. Notebooks. Ajá. Cuadernos. Ajá. Ah, cell phone. Ajá. Lip gloss. Hola. Candies. Candies, dulces. Ajá. Wallet. Ah, la billetera. Ajá. Food. Comida, ah, ok. Pongámosle. Cookies. Ajá, cookies, creo que es lo más común, una galleta. Ajá, ajá. O galletas, ajá. Makeup. Ah, makeup, maquillaje en el caso de las ¿cómo chicas. ¿Cómo se dice lápiz labial? Lip gloss. Lip gloss o lipstick. Lipsticks. Ajá. O lip gloss, se lo voy a poner aquí también. Ajá. Lip gloss o lipstick. Ajá. Lip, permítame, lip gloss, ajá. ¿Qué más es algo común andar en nuestra mochila, nuestra cartera? Glasses. ¿Una USB? Ah, ok, USB driver. Documentos. Televisor. Documento de identidad. ID. Vamos a ponerle documents, ok, documents, ahí va la licencia, que el DUI, que el NIT, ok, no documents. Pencil, ya lo tenemos acá, pencil, uh-huh. Pencil. Permítanme que voy a cambiar de pantalla porque me está fallando el Google Meet ahorita, pero permítanme, el Google... Docs, permítame, solo va a ser un minutito. All right. Teacher, disculpe una pregunta. Cuando yo con teléfono celular me estoy conectando en Zoom, pero para conectarme en la computadora, que es Gmail. Solamente ahí mismo manda la aplicación.
En algunos, bueno, yo tengo entendido que tiene que descargar la aplicación también. No sé si alguien la ha intentado sin la aplicación. No sé si alguien ha intentado ingresar. Tiene que descargarla. Ajá, yo tenía entendido que había que descargar. ¿La aplicación es esta misma o cómo? ¿O de Zoom? La sí, de la, Zoom. Ajá, la de Zoom. Ajá, así es, la de Zoom. En algunos casos sí se puede en línea, o sea, en Chrome da la opción para poderlo utilizar. Ajá, eso es lo que no he intentado yo ninguna vez, para serle sincero, por eso no le digo que sí, porque nunca lo he probado, ajá, porque sí, la mayoría de veces se instala la aplicación, ajá, pero okay. Podría intentar con Chrome, veo que Chrome tiene porque compatibilidad en Gmail, con más... En Gmail, ¿verdad que está un Google Meet? Me parece que es. Ah, sí, pero pero el Google Meet es una aplicación similar a Zoom, no es Zoom, Okay. Es otra aplicación para videollamadas, No. Así es, ok. Y dígame. Teacher, una consulta con respecto a lo de las preguntas. Cuando se hace una pregunta sobre un lugar, siempre se va a responder yes, I am o no, I am not. No sé cómo. Are you in the mall? Mall. Respuesta siempre. Sí, como acuérdense que en ese caso, como en ese caso el complemento in the mall es un lugar, ¿verdad? Y también se puede hacer ese tipo de preguntas con lugares. Entonces, igual sería yes I am o no I am not. Que la pregunta en todo caso en español sería ¿estás en el centro comercial? Sí, sí estoy o no estoy. Entonces, así es como se traduce, digamos, la respuesta corta. Ok. All right. Entonces, me decían documents. ¿Algo más? ¿Algo que en estos tiempos es muy común andar? El gel. Alcohol gel. El alcohol gel, ¿verdad? Alcohol. Entonces, vamos a poner ahí hand sanitizer. ¿Ok? Hand sanitizer. Así se dice. ¿Ok? Lo voy a repetir. Sanitizer. Hand sanitizer. ¿Ok? Las mascarillas. Face mask, face mask, ok, vamos a quedar hasta ahí, creo que son los más comunes, ¿verdad? Excellent. Ahora, vamos a hacer la diferencia entre los objetos que tenemos acá que están escritos en plural y los que están escritos en singular, ¿ok? ¿A qué me refiero cuando son singular o plural? Usualmente los singulares no terminan con S y los plurales sí terminan con S. ¿Ok? Entonces, como están escritos acá, vamos a tratar de identificar primero los singulares. Dígame cuáles de los que están escritos acá no terminan con S. Pencil. Pencil. Money, books. Cell phone. Money, book. Cell phone. Cell phone. Las mascarillas. Wallet. Makeup. Lips and lips. Makeup. USB. The USB driver. Hand sanitizer. And hand sanitizer. Hand sanitizer. ¿Cómo se pronuncia? Hola. Face mask. ¿Cómo se pronuncia bien? Face mask. Mask. Face mask. Face mask. Y tenemos el hand sanitizer, ¿verdad? Hand sanitizer. ¿Ok? ¿Me falta uno? Lipstick. Lipstick o lip gloss, ¿verdad? Eso sería que está en singular. Y los que nos quedan, pues, están en plurales, ¿verdad? Tenemos keys. ¿Se acuerda del zumbidito de la Z? ¿Se acuerda de eso? Ese sonido... Este sonido lo tenemos que decir pura, como que es la Z con zumbidito, ¿ok? Keys. 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 Tenemos notebooks, ¿verdad? Que están en plural. Tenemos cookies, que están en plural. Glasses, que serían los lentes, ¿verdad? Que están en plural. Y documents, ¿verdad? Que están en plural. Ahora, ¿por qué hacemos la diferencia entre singular y plural?
porque vamos a ver esas dos palabras el día de ahora. This y these. Okay. This and these. Ok, vamos a ver esas dos palabras. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Voy a utilizar this para singular y esta otra palabra que sería these para plural. Ya les voy a dar más énfasis en la pronunciación de ese que es plural, ¿ok? Pero por ahorita, enfoquémonos en el singular. Para el singular, la pronunciación sería así, this, ¿ok? Rápido, con S y simple, this, ¿ok? This. Ahora, ¿qué significa this? This significa esto, ¿ok? Esto. Y this únicamente lo puedo utilizar con singular. ¿Cuál va a ser la posición que va a tener this en una oración? Normalmente está al inicio de una oración. Es decir, que funciona igual que he, funciona igual que she, y funciona igual que it. ¿Okay? Es decir, que va al inicio de una oración. Por ejemplo, this is a cell phone. ¿Okay? This is a cell phone. Entonces pongo primero this, luego pongo is, porque acuérdense que como estoy hablando de un objeto, porque es singular, ahí tengo que poner is, ¿ok? Y finalmente pongo el objeto que está en singular, que en este caso es a cell phone, ¿verdad? Así como lo teníamos ahí arriba. ¿Qué otra oración puedo hacer con cualquiera de las palabras que tengo en singular acá arriba? This is, ¿qué más puedo poner? This is a pencil. Okay, this is a pencil. Ya les voy a explicar qué pasa con makeup. A pencil. Ajá. This is a pencil. Ajá. Otra. This is wire. This is a wire. Wallet. A wallet. Ajá. This is makeup. This is a book. Okay, perfecto. This is a money. This is a book. Ok, perfect. Ahora, si se fija, en estos casos, estoy poniendo A. ¿Por qué pongo A? A significa uno. Ok, o una. Es la misma palabra para ambos. Ok, A significa uno o una. Entonces, como es singular, tengo que poner A. Ok, es obligación poner A. So, this is a pencil. Este es un lápiz. This is a wallet. Esto es una cartera. This is a book. Esto es un libro. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, la palabra makeup y la palabra money? En este caso, cell phone lo puedo poner en plural, ¿verdad? Solo le pongo S y ya está en plural. Book también. Solo le pongo S y ya lo pongo en plural, ¿verdad? Books. Pero en el caso de makeup, que sería maquillaje, y en el caso de money, que sería dinero, a ellos no los puedo poner en plural. Es imposible ponerlos en plural. ¿Ok? Por lo tanto, en el caso de ellos, tendría que poner solamente money y solamente makeup. No puedo decir a. ¿Ok? Porque le puedo poner a los que puedo pasar en plural. Obviamente aquí están en singular, pero si los puedo pasar a plural, es decir que puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito. Pero en el caso de money, no puedo. ¿Ok? Tampoco en el caso de makeup, ok, this is makeup, este es maquillaje, ok, no puedo decir este es un maquillaje, ok, en inglés no se puede, ok, es un maquillaje, no, es un dinero, no, no se puede, esto es dinero, esto es maquillaje, ok, ahí sí, entonces en esos casos no le pongo a, ok, a los demás sí porque los puedo decir un lápiz, dos lápices, tres lápices, ok, si puedo decir un lápiz, puedo ponerle a, si no puedo decir un dinero, no le pongo A. ¿Ok? Entonces sería con this. ¿Ok? Y si se fija, para todos esos utilicé this. ¿Ok? Porque son singulares. Ahora, la pregunta que también puedo hacer es, what is this? What is, what is this? ¿Ok? Ahora, en ese caso, como es pregunta, recuerde que la pregunta siempre cambia de posición todas las cosas, ¿verdad? Así que como acabamos de ver que el is va al inicio, el are va al inicio, ¿ok? Entonces, como en este caso estoy utilizando el verbo is, la pregunta va estructurada de esta manera. What is this? ¿Qué es esto? ¿Ok? ¿Qué es esto? Entonces, por ejemplo, si yo les enseño esto frente a cámara, what is this? Usted me diría,
this is a? It's a pencil. Ajá, this is a pen. Ajá. En este caso es un lapicero, porque lápiz sería, perdón, pencil sería lápiz. Ajá. What is this? Ajá, what is this? This is a cell phone. Uh-huh. This is a cell phone. Excellent. Okay. This is a cell phone. What is this? This is a book. Folder. Es la misma palabra en español. Uh-huh. Folder. Uh-huh. Folder. This is a folder. Uh-huh. This is a folder. Excellent. Okay. Y lo que tengo frente a mí, what is this? This is a computer. This is a computer. Excelente. Entonces, así es la respuesta porque estoy usando nada más un objeto, ¿verdad? Entonces, así es como utilizo la respuesta a esta pregunta, ¿ok? What is this? Uh-huh. What is this? ¿Ok? Así que esa pregunta la va a utilizar probablemente más adelante en un ejercicio, ¿ok? Nada más se lo pongo por acá. Para que sepa cómo es la respuesta, ¿verdad? Porque si la pregunta es con this, es porque estamos hablando de un objeto que es singular, ¿ok? Ahora vamos a ver la otra palabra, que ahora sí vamos a practicar bastante la pronunciación. Recuerde, this cuando es singular es únicamente rápido y simple, ¿verdad? This. Ahora, esta otra palabra significa estos. Número, punto número uno. Está en plural. Punto número dos. La pronunciación es un poco más larga y tiene vibración al final. ¿Ok? Entonces, la singular era this. La plural va a ser these. These. Uh-huh. Así que hay que hacerlo un poquito más larga y tiene que tener vibración al final. These. These. Uh-huh. These. ¿Ok? Así que ahí tenemos la pronunciación. Ahora, en este caso, únicamente lo puedo utilizar these con verbo, mejor dicho, con sujetos plurales, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo una oración. These are cell phones. Y si se fija, estoy utilizando are, ¿ok? Estoy utilizando are, ¿por qué? Porque these significa estos, por lo tanto, is lo puedo utilizar solamente cuando sea singular. En este caso, como ya es plural, obligatoriamente tengo que utilizar el verbo are. ¿Ok? These are cell phones. Vamos a ver, ¿quién se acuerda de los qué elementos teníamos ahí arriba que eran plurales? These are... Candies. Candies. Ajá. Estos son dulces. Ajá. Documents. These are documents. Ajá. Case. These keys. Are keys. Uh-huh. Keys. Place. These are cookies. These are cookies. Uh-huh. Excellent. Okay. These are cookies. Entonces, ahí estamos utilizando obligatoriamente solo elementos plurales. Okay. Solo elementos plurales. Ahora, si se fija, en este caso no pongo A. ¿Por qué? A únicamente va con los elementos singulares, ¿ok? En este caso, como son plurales, no lo escribo, ¿ok? Así que aquí, no A, ¿ok? Eso es únicamente, se lo dejamos a los singulares. Aquí todos terminan con S, por lo tanto, son plurales, ¿ok? Una vez más, la pronunciación de llaves sería similar a these. Sería larguito y sería con vibración al final. Keys. ¿Por qué? Si no lo decimos bien, decimos kiss. Y kiss es beso. ¿Ok? Entonces, en vez de darle las llaves a alguien, le vamos a dar besos. Entonces, no se puede. ¿Ok? Tenemos que decir keys. Ajá. Keys. Tenemos que hacer esa vibración al final. Ajá. Y si decimos case, porque también he escuchado personas que dicen case. Case es un protector de teléfono. ¿Ok? El case, el protector. ¿Ok? Por ejemplo. Esto, ok, este es un case, ok, entonces no es lo mismo que llaves, ajá, entonces por eso es importante practicar la pronunciación correcta, ok, keys, ajá, keys, ok, así que alguna pregunta entre el singular y plural, entre el this y el these, ajá,
this y el these. ¿No? Ok, entonces, como para la pregunta singular teníamos what is this, ahora para la plural vamos a tener what are these, que significa qué son estos. Ok, qué son estos. Y de igual manera, pues la respuesta va a ser utilizando esa estructura. Ok, ahí nada más tenemos que escuchar cómo nos hacen la pregunta, ¿verdad? What are these? Ah, tengo que responder en plural, ¿verdad? Tengo que responder en plural. Entonces, por ejemplo, these are, vamos a ponerle, quiero ver folders, digámoslo, para ponerle una palabra. These are folders, ¿ok? Entonces ahí tenemos la palabra en plural, ¿ok? Así que ahí la diferencia entre el this y el these, ¿ok? El this y el these. Alright. Luego, acá tenemos otras alternativas para estas oraciones. ¿Por qué le digo alternativas? Porque se acuerda que it lo utilizamos para objetos, ¿verdad? Se acuerda que utilizamos it para objetos, decíamos que para objetos y animales. Entonces, si usted no quiere, usted puede decir this is a cell phone, ¿ok? Que está correcto. O usted puede utilizar it is a cell phone, ¿ok? Entonces, cualquiera de las dos oraciones está correcta y dicen lo mismo, ¿ok? Dicen lo mismo, nada más las palabras son las que cambian y obviamente la pronunciación, ¿verdad? Pero al final tenemos el mismo verbo y el mismo complemento. Lo único que cambia es el sujeto, que uno sería este y esto es eso, ¿ok? Pero de ahí las oraciones gramaticalmente son lo mismo, ¿ok? Lo mismo pasa con they, ¿ok? Porque they lo utilizamos para plural. Entonces, acá tenemos they are cell phones, y tendríamos these are cell phones, ¿ok? These are cell phones. O sea, podemos utilizar las palabras que acabamos de aprender, o puedo utilizar it o puedo utilizar they, ¿ok? Que al final, it siempre se utiliza para singular y they siempre se utiliza para plural. ¿Ok? Así que ahí tenemos esas dos opciones también que podemos utilizar. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Dígame, Denise. Esto solamente es para personas, no para cosas, no para personas, ¿verdad? Para objetos nada más, pero no para personas, para un grupo de personas. Por ejemplo, este es un grupo, algo así, señalando esta es la clase, algo así cuando están en conjunto. Se me ocurre que por lo menos cuando están sus padres, imaginémonos que están sus papás ahí enfrente de usted y usted se los presenta a alguien, ¿verdad? Usted puede decir they are my parents, que serían ellos son mis padres, o también se puede utilizar these. These are my parents, ¿ok? Esos son mis papás, ¿ok? No es que los estemos tratando como que fuesen objetos, ¿verdad? O algo, sino que es la estructura que también la podemos utilizar, ¿ok? Ahora, si yo digo this is my mother, ahí sí no puedo decir it is my mother, ¿ok? Porque en ese caso sí estaríamos diciendo que es un objeto, por lo tanto no es correcto. Pero en el caso del plural sí se puede. En el caso del plural sí se puede, ajá. Ahora, si voy a utilizar this is my mother, la alternativa sería she is my mother. Pero no it. Pero no it. Ahí sí. Dígame, Dennis. Thank you. No problem. Para las preguntas, también sería lo mismo. Preguntas, las yes, no questions. Sí, por lo menos, what is it o what is this, siempre sería lo mismo. El problema es que en ese caso, cuando la pregunta es what is this, la única respuesta que podemos dar es una respuesta completa. O sea que aquí solo podríamos decir esto. Ahora, si la persona hace una yes no question, ahí sí podríamos decir. Solo lo voy a silenciar para que me escuchen bien. Is this a computer? Ahí sí podríamos dar una respuesta correcta, perdón, una respuesta corta,
pero utilizando la estructura que acabamos de ver, ¿verdad? Yes, it is, o no, it is not. ¿Ok? Porque acuérdense que esos dos los podemos cambiar, ¿verdad? Esos dos los podemos cambiar. Podemos cambiar el this por el it, que al final está sustituyendo a esa palabra. Entonces, aquí la única diferencia es que cuando tenemos what is this, la respuesta siempre va a ser respuesta completa. Ahí no podemos decir yes or no. Ajá. Porque la pregunta empieza con what. Entonces nos pregunta o nos dice o nos sugiere que respondamos con una respuesta completa o una oración completa. Ahora, si es una pregunta que empieza con is o con are, o sea que exactamente al inicio está con is o con are, ahí sí podemos dar respuestas cortas. Uh-huh. Ahí sí podemos dar respuestas cortas. Pero si empieza con what, no. Obligatoriamente con oraciones completas. Uh-huh. ¿Esa era su pregunta? Sí, y creo que me equivoqué en el ejercicio. Ah, ok, ok. Sí, de, preguntando al principio. Ajá, ajá, excelente. De hecho, eso es lo que les quería mostrar ahorita. Vamos a ver. En la sección 2.4 tenemos varias preguntas de esas que solo practicamos una vez, ¿verdad? Acá tenemos diferentes objetos, ¿ok? Algunos de ellos van a ser singulares, otros van a ser plurales, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos, observe las siguientes imágenes y formule la pregunta o respuesta correcta. Por ejemplo, la uno dice, ¿qué son estos? O sea, estos, ¿verdad? Ah, son llaves, ¿ok? Entonces seleccionamos la respuesta correcta, pero en inglés, obviamente, ¿verdad? Ahora, para la dos, tenemos acá el objeto. What is this? ¿Ok? ¿Qué objeto es ese? Ajá, entonces. Ajá, entonces ahí seleccionamos la mejor respuesta de acuerdo a la imagen, ¿verdad? Entonces, en la mayoría es así. En otros casos, tiene que formular la pregunta correctamente. Por ejemplo, acá está incompleta la pregunta, pero nos fijamos en la respuesta. ¿Qué creen? ¿Es singular o plural el objeto de la respuesta? Plural. Plural, ¿verdad? Entonces, seleccionamos, plural. Ajá, seleccionamos la opción de respuesta. Artist. Que da, ajá, la opción en plural, ¿ok? Ahora, por la que me preguntaba Dennis al inicio, es la número 5, que es en la única que usted tiene que escribir, ¿ok? Es la única en la que usted tiene que escribir lo que hace falta. Es decir que no tiene que escribir la oración completa ni el signo de pregunta porque eso ya está ahí, ¿ok? Ya nos da el what, ¿ok? Por ejemplo, en este caso tenemos what are these, ¿ok? Y solo tenemos dos preguntas. Sería what are these o what is this. Cualquiera de esas dos, ¿ok? Cualquiera de esas dos. Entonces, en ese caso, de acuerdo a lo que tenemos en la respuesta, nosotros decidimos, ¿será la pregunta what are these o what is this? Uh-huh. Entonces, usted escribe acá únicamente lo que hace falta para complementar la pregunta. Uh-huh. Ok, entonces ahí, así es como se complementaría esta parte. Ok, la sección 2.4. Ok, así que no sé si hay alguna pregunta. No. No. Ok. Excelente. Ok, chicos, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Ya se nos fue la hora, ok. Recuerde siempre adelantarse en el fin de semana. Creo que aquí algunos ya terminaron la primer sección, ¿verdad? Así que creo que estamos bastante bien. Si no ha terminado la primera sección, recuerde que tiene el fin de semana para hacerlo, ya que acabamos de iniciar pues con la sección número 2, ok. Así que trate de avanzar en el fin de semana. Recuerde intentar, ¿verdad? Nadie le va a quitar puntos por intentar, ¿ok? Sí, ahorita voy a volver a pasar asistencia, no se preocupe. Quiero ver, Alejandra Elizabeth, ¿está por acá? Present. Thank you. Alexander Aldair. Alexis Antonio. Present. Alexis Antonio, ¿no? Ana Margarita. Brenda Suhey. Cecilia Yamilet. Daniela Enrique. Delmi Saraí, Denis Alberto Lue,
Gracias. Y Diego Anthony Meléndez. Ok. Ok. Sí, Edlinda, creo que ya la había marcado. Ajá. Ah, perdón, no lo había marcado. Ahí va a disculpar. Sí, hoy sí ya la marqué. Ok. All right, chicos, muchas gracias a todos. Gracias. Pasen feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Bye. 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 Bye.